Si preguntáramos a un niño qué es idolatría, nos dirá adorar dioses falsos. Y no está mal, no está mal. Esto es el catecismo. El idólatra es el que adora a un dios falso. Pero hay dioses falsos, lo hemos dicho al principio. No. O sí. ¿Qué es un dios falso? Fíjese. Vamos a la esencia del hombre. Dios habita el ser del hombre. Dios es lo más interior que tenemos. Lo que nos trabaja después que hemos sido creados, lo que nos conserva es la fuerza que empuja nuestra conservación hacia la salvación. Dios que crece dentro de nuestro finito. El infinito en el finito que soy yo es Dios. Y este infinito que está trabajando el finito, al final vence al finito y lo lleva al infinito que es la salvación. Muy bien. Todo este camino, que es todo uno, nacer, vivir, salvarse, o creación, conservación y salvación, es un solo camino, nos muestra que lo esencial en el hombre es este camino. Yo soy un ser creado, que he sido creado para vivir, es decir, para conservarme, para florecer sobre lo viejo, hacerme nuevo, hasta la novedad total, que es el número 3. Esta es la brújula de mi orientación y este es el objeto de mi devoción. Esta es mi religión. Pero puede suceder que en cualquiera de estos puntos, menos en el tercero, que ya diré que es especial sobre los otros, en cualquiera de estos puntos yo puedo decir, bien, yo vengo desde la creación haciendo camino, y desde que yo soy consciente, desde que me conservo en la creación, voy haciendo camino. Pero ahora he topado con algo, por ejemplo, pues 20 millones de dólares, que me solucionan la vida, me instalo en ellos. Me instalo en ellos, es poner el 3, esta es la instalación, creo que hablaré de ella enseguida, pongo el 3 aquí. Entonces, este es un dios falso. ¿Por qué? Porque presiento, quiero, que lo que espero se haya realizado ya en el número 2, que es un puro tránsito y un puro camino. Cuando yo doy, estoy intentando dar la definición, cuando yo doy dimensión terminal a algo que es de camino, estoy haciendo idolatría. Esa es la idolatría. Hacer terminal a algo que es de paso. Sea lo que sea, la definición es general, ¿eh? El dinero está para, ¿ves? Es final, es con una finalidad. Cuando yo del dinero que es para algo hago meta, lo divinizo, lo que ha dicho Fromm. Y he hecho, pues, teología del dinero, he hecho Dios del dinero, he hecho idolatría. Yo voy por aquí y encuentro un amigo, o encuentras una mujer, un amigo tuyo, o te casas, y el casamiento es de tal categoría que dices, me instalo, he encontrado la felicidad. Para mí, ya no hace falta que pase nada más. Por buena que sea la situación, estás pasando el 3 en el 2. Es decir, en una situación de tránsito que es el mismo amor humano, por grande que sea, tú haces una situación, entonces divinizas o eternizas, si pudieras, tu situación, la haces Dios, la idolatrizas. Idolatras, adoras, dobla la rodilla ante un leño o una piedra que no tiene más consistencia que la que tienen. Pero puede suceder con mucho peor. Tú vas por la vida y encuentras una forma religiosa. Cuidado, esto es difícil de decir. Una forma religiosa, habría que explicar lo que es, pero espero que me entiendan. Si no, lo explicaré luego, si corremos más. Encuentras una forma religiosa. Puede ser el muslimismo, puede ser el sintoísmo, puede ser el cristianismo. Y te quedas ahí y dices, ya. Yo con lo que sé ahora ya me basta y con lo que practico ya para mí es definitivo. Entonces, sea la que sea la religión en que estés, si haces de la religión una meta lograda, entonces, otra vez, idolatras. Conviertes en Dios lo que no es Dios. La iglesia, el cristianismo, la religión, son un camino. ¿Lo ven? Un camino. Cuando tú en el camino coges algo y haces de lo que es camino, la religión es camino, haces una cabaña y te instalas, has hecho de lo que es camino, meta. Es decir, has hecho idolatría. Por eso, el cristiano, si es cristiano de verdad, no puede tener ídolos más que Dios. Es decir, no llamarás Dios a nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni por debajo de la tierra. Esto es del Éxodo, es viejo. No llamarás Dios a nada. Nada es Dios. Dios es lo definitivo. ¿Y nada qué es? Nada. Nada.
pongámoslo en serio, y adelanto un poco el cristianismo para que entendamos bien lo que quiere decir, lo que he dicho que diría si no me entendían bien, pero a lo mejor me han entendido, pero quizá con detalles quedará más claro. Tú vas por el cristianismo y tienes una forma de practicar el cristianismo, y a lo mejor llevas 20 años practicando el cristianismo, de recibir unos sacramentos, ir por la iglesia, rezar unas oraciones, lo que sea. Y vas practicando y dices, y para mí esto es el cristianismo, y que no me digan más. Si tienes esta sensación de haberte instalado, estás idolatrando, estás doblando la rodilla ante un ídolo. No hay ninguna situación ni forma en el cristianismo que sea definitiva. Lo pongo más serio. El cristianismo no ha dicho ni dirá nunca de forma terminal, sería idolatría, ninguna verdad de fe. El que se instala en un dogma está en la herejía. Los dogmas son hitos en el camino, son puntos de orientación. La iglesia dice que yo me instalo. Hay gente que se sentó en Trento, ¿han estado ustedes en Trento? En la Catedral de Santa María de Trento, donde se hizo gran parte del concilio, se sienta uno muy mal y hace mucho frío, incluso en verano. Bendito sea Dios. Pero así todo, Trento está lleno de gente. Lleno. En la catedral cabrán 1.000 personas, 2.000, por ahí, 700.000 sentaditas. Gente que se quedó en Trento. No, los dogmas son para caminar desde el padre Ranner, se hinchó de decirlo. No se niega ningún dogma, no, no. El dogma es un punto desde el cual has de caminar, por el cual has de pasar. No se pueden ignorar los dogmas, pero es tan grave ignorarlos como sentarse en ellos. Y los dogmas de la Santa Madre Iglesia están pobladísimos todos de habitantes, todos. Los sacramentos son dinámicos, es materia que confiere la gracia, ¿ves? Pero es con un relativo, materia que confiere la gracia, ¿sí? Es una proposición, se mueve, materia que confiere la gracia. Y hay gente situada en sacramentos que hace 40 años que lo repite exactamente igual, es decir, sacramentos fósiles. No, en la Iglesia de Cristo no hay fósiles. Hay gente que va no solamente pensando, practicando y predicando lo mismo, hace siglos. Hay un síntoma en la Iglesia de Dios, a la cual creo que pertenecemos todos, yo por lo menos quiero pertenecer. Hay un síntoma. Si tú haces un sermón cada domingo, muy bien hecho, y vas diciendo las cosas de Santo Tomás de Aquino, que murió en 1274, no me he equivocado, 1274, iba al Concilio de Lyon. Si vas diciendo las cosas de Santo Tomás de Aquino, triunfas siempre, no te llevarán jamás la atención. Si predicas hoy y dices cosas de mañana, un día adelanto, te perseguirán. Es decir, en el cristianismo, estar 700 años atrás no es problema. Estar un día adelantado es herejía. Cuando la religión es todo lo contrario, es caminar. Estar adelantado es ir por delante del camino, que es lo que toca. Estar atrasado es ir a remolque, que es lo que no toca. No le toca. Cuando termina San Marcos el Evangelio, Cristo dice una palabra, como la habían visto resucitado, se llaman de gozo, que les dijo Cristo, pues hijos, a repartiros la tarta del gozo a todos, ¿no? Id y anunciad el Evangelio a todo el mundo. Venga, a correr. Los puso en la brecha. Y desde entonces corren los apóstoles, quizás solos, pero corren. A los demás están sentados. Idolatría. Por esto, al final de esta clase, quería decir esto, nada más. Cuidado con la idolatría, porque entendemos que idolatría es adorar a ídolos. Un becerro de oro, un fetiche, un santo, a lo mejor, lo adoras. Esto es lo de menos. Estas idolatrías son fáciles, fáciles. La idolatría peligrosa es la idolatría de situarse, de hacer ídolo de una situación. Repetir siempre lo mismo, la rutina en el creer. Repetir siempre las mismas cosas. Evocar siempre los mismos dogmas, ir siempre a la misma iglesia, y peor idolatría todavía, insultar o perseguir a aquellos que empujan para que vayamos adelante. Esto no se puede parar, de todas formas, el siglo que viene, fíjense qué cosa, ¿no? El siglo que viene, bueno, faltan 10 años, el siglo que viene conocerá un cristianismo totalmente diferente del nuestro, totalmente diferente,
¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el nuestro es falso? No. Quiere decir que el nuestro es de paso hacia el suyo. Nada más. No es que es falso. Es falso si no camina. Pero como el siglo que viene no será como este, este es verdadero, justamente porque el siglo que viene no será como este. En cambio, aquellos que sistemáticamente se aferran a sistemas de ver, de creer, de practicar, esto no hace más que frenar el mensaje y el caminar del cristianismo.